La verdad, variedad de todo, se trata de traer de todo y si algo por ahí la gente nos encarga, tratamos de cumplir y traerlo, pero la verdad que se está vendiendo, gracias a Dios, muy bien porque hay un surtido muy grande de todo precio, calidad, de todo, siempre pensando en la buena calidad y el precio. Y a partir de ahí hay juguetes de marca, juguetes de tele o simplemente lo tradicional, como marcas tradicionales, como ya conocemos, que son Duravit, todo lo que es la línea eso, que es lo más tradicional, digamos, a partir de esas marcas, después todo lo que es la parte de juguetería en general en muñecas, todo lo que es también DeToy, Jolibel, todo lo que es bebés de marca, y si no, después a partir de ahí, de todo tipo de calidades, digamos, siempre pensando en un buen precio y que sea algo que el chico no, digamos, pueda jugar y le dure. Claro. Pero siempre pensando en eso. Bien. Sabemos que hay abuelas que tienen que buscar cinco regalos y tal Claro. vez un papá o una Sí. mamá que dice, es mi único hijo, quiero, no sé, Sí. el juguete que ve en la tele. Precios, por ejemplo, ¿desde cuánto se puede gastar con algo por ahí que se, no sé, que sea, digamos, de lo más económico hasta, obviamente, lo que después se puede o se quiere? Mira, sinceramente hay precios de todo tipo. Hay de cosas de menos de 100 hasta cosas, ya saben, como ya todo el mundo sabe, que hay cosas hasta de 4.000 pesos. Pero a partir, por 100 pesos, a partir de ese precio se pueden llevar un lindo camioncito o alguna pistola de agua por menos. También hay pistolas de agua que rondan los 50, 70 pesos. Claro. Y ese siempre, por ejemplo, como vos decís, el tema de las abuelas, lo llevan para, digamos, completar un regalito, alguna ropa o algo, o cuando son muchos, directamente ya llevan para varios juguetes así, y también lo que se está usando mucho es que, por ejemplo, la gente se organiza y compra un regalo mejor para cada uno, y esa Claro. gente sí ya te gasta de 1.000 a 2.000 pesos Claro. por regalo. Pero todo, 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 todo el que viene recorre y encuentra, eso es lo importante. Bien. Vivi, el sector juguetería, sabemos que en esta época del año, bueno, tiene mucho más surtido que lo habitual. También hay gente que elige hacer otros regalitos y se puede ir a la parte de bazar. Claro, la parte de bazar, regalería, hay para todo. La gente también está usando mucho el tema que compra un regalo por familia. Así que llevan algo útil para toda la familia, ya sea un juego de toalla, un toallón, un mantel, una fuente, platos, vasos, o para usar en la Nochebuena, Claro. mantel, platos, vasos. Eso también tenemos. Y la verdad que la gente piensa mucho también en el regalo para que lo usen el 24 o el 31. También, sí. Bien. ¿Cómo van a ser los horarios? Teniendo en cuenta que es previo, digamos, al fin de Sí. semana, hay mucha gente que en lo laboral tiene estos días mucho trabajo Claro. y a lo mejor va a aprovechar el fin de semana para salir a hacer las Bueno, compras. nosotros vamos a estar trabajando todos los días, sinceramente, nos quedamos un rato más al mediodía, es de 8 a 12, pero siempre estamos un ratito más. Y a la tarde abrimos de 4 y media y casi siempre nos estamos yendo 9, 9 y media, sinceramente, porque envolvemos regalo, la gente sigue entrando y bueno, la verdad que si se puede vender, se aprovecha, Bien. sinceramente. Y durante, digamos, el fin de semana, el sábado se va a trabajar. Como siempre trabajamos de mañana y de tarde, de 8 a 12 y media, y a la tarde de 4 y media a 8 y media, que es un horario. Después si hay Bien. gente. Y el domingo vamos a estar trabajando de Perfecto. 9 a 12 y de 5 hasta que cerremos, 8 y media, 9, no sé. O Bien, sea, pero vamos hasta a que seguir se, trabajando. digamos, Sí, haya. el domingo se va a trabajar porque el domingo ayuda mucho a la gente que no, que trabaja en comercios o lo que sea, Exacto. que no puede venir el lunes. Así Entonces se va a trabajar sábado y domingo. Y el lunes se va a trabajar los horarios normales de siempre. Se cierra un rato más tarde y a la tarde posiblemente se abre 3:30 o 4. O Bien. sea, depende lo que haya que entregar y todo. Pero siempre respetando los horarios del negocio, digamos, y si nos tenemos que explayar un poco, no hay problema. El número de nosotros es el 421-629. Nos llaman cualquier cosita, los esperamos un ratito más, ya saben, el que quiera pasar a reservar deja una pequeña seña y retira. Hay planes especiales con las tarjetas Claro, locales, eso es importante. 5 cuotas central y 6 cuotas argentino, todo el mundo lo está aprovechando y la gente compra todos los regalos y totalmente financiado, precio contado y real, porque es el precio contado que nosotros le hacemos a la gente. Así que por eso en esta semana hay mucho movimiento. Pues ya se largaron todas Todas esta estas semana esas promociones. promociones. Bien. Y
Recuerden, como siempre les digo, el que no tiene la tarjeta local, tenemos todas las tarjetas con las que trabajamos. Todas las tarjetas. Bien, así que forma de comprar hay. Trabajamos con todas las tarjetas. Bien. Nacionales y locales. Bien. Así que el que quiere comprar financiado puede sin ningún problema. Bien. Bueno, les quería desear que tengan una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, que se cumplan todos sus deseos y que, bueno, recuerden que con nosotros acá siempre pueden contar para organizarse para todo lo que sea que necesiten, para regalar a sus seres queridos, y que ha sido un gusto compartir con ustedes esta etapa del año. Y bueno, los mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.